agradecer a los jóvenes que nos han ayudado en esta iniciativa que ya tiene más o menos unos 3 años. Porque sabemos la necesidad que tienen las mamás, que son jefas de hogar, de familias vulnerables, que no cuentan con los recursos para poder atender a sus hijos, a los niños. Y sabemos que ustedes son el soporte de las familias. Entonces cualquier trabajo, cualquier recurso que puedan acarrear a sus casas es tan importante, más aún cuando se avecina este mes de marzo, donde se hacen grandes gastos en la familia. Así es que nuestras ganas de querer colaborar, y sobre todo a los jóvenes que pusieron todo el empeño para que los niños la pasaran bien, y sobre todo a ustedes que se sintieran seguras de que en este lugar se les iba a atender como corresponde a los niños y que podían irse a trabajar tranquilos a sus respectivos lugares de empleo. Desde el ámbito municipal que podamos hacer nosotros para poder mitigar esa gran diferencia, esa gran desigualdad, el municipio siempre va a estar dispuesto a colaborar y ayudar. Así que por los niños, por todos ustedes, es que se hacen todos estos esfuerzos, y los jóvenes profesionales que han estado acá presentes lo han hecho con ese grado y con esa mirada social de contribuir a una sociedad más justa. Así es que a todas las mamás, desearles todo lo mejor y felicitarlas por tener la familia que tienen y hacer todos los esfuerzos para salir adelante con todas las provisiones y limitaciones que tienen. Eso, felicidades y que sea un año escolar bueno para todos los chicos.